Juan Pedro permaneció 6 años postrado en esta cama debido a su grave problema de obesidad. Este mexicano de 32 años es considerado, con sus 500 kilos de peso, el hombre más obeso del mundo. Sin embargo, hoy dio sus primeros pasos a un cambio de vida, moviéndose con lentitud y bajo la atenta mirada de un grupo médico multidisciplinar, encabezado por el doctor José Antonio Castañeda. Juan Pedro fue trasladado desde su natal Aguascalientes hacia Guadalajara en una furgoneta habilitada para dicho fin. Pues me siento animado, me siento contento y con una nueva esperanza de vida. El parte médico de Juan Pedro revela varias dolencias asociadas a su obesidad, entre ellas hipotiroidismo, diabetes tipo 2 que le causa hipertensión, alto grado de glucosa en sangre y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que hace necesario empezar un tratamiento. La finalidad de sacarlo de aquí de Aguascalientes y llevarlo a la ciudad de Guadalajara, bueno, pues es someterle a un tratamiento no quirúrgico, digamos un tratamiento médico, durante 6 meses para poderlo bajar de peso. Queremos llevarlo aproximadamente a hacer que reduzca de 30 a 40 kilos y ya posteriormente, ya una vez que se reduzca ese peso, bueno, pues poderlo llevar a un procedimiento quirúrgico. Aunque el tratamiento de pérdida de peso es bastante lento, según Castañeda, Juan Pedro mantiene un buen estado de ánimo y bien definidos sus sueños. Me gusta manejar y pues saber tener una camioneta o algo para poder manejar y pues moverme yo solo y así, que es lo que estoy buscando, algo de independizaje, porque pues ahorita necesito de mi familia, necesito para todo, necesito a alguien. Según un estudio publicado en 2015 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un 32,4% de los mexicanos adultos es obeso, cifra que solo superan los estadounidenses con 35,3%.